No digas que hay. Poseo de este lado. Poseo. Hello, hello, hello. How you doing? Diga. Está todo el mundo poniendo algo bueno ahí. ¿Cómo se llama el Prieto, el amigo tuyo? No, no. Pelotero. ¿Segura? No, no. El que vino junto contigo en el avión. El fuerte. Ah, sano. Sano. ¿Ahí? Sí. Que trabaja duro, que trabaja duro. Ya no puedo dar paño. Dile, porque hablemos. Dile, háblale ahí, dile. Sano. Que diga Néstor que llame para que hablemos. Eso lo dije. Animal, animal. Llama, llama. Saludos, saludos a todos. Un abrazo, bendiciones. Guilla, Tino. Guille saludando ahí. Guille, otra vez. Yo he hablado como 20 veces contigo ya. Yeah, we talked like 20 times today already, so. ¿Está mala la conexión? ¿Cómo que está mala? ¿Tiene un millón? Hago un saludo ahí a Diel. ¿Qué dice el tío? Todo el mundo está poniendo un like. ¿Un like? ¿Sano nota vaina? Sí. ¿Qué dijo Sano? Ahora no, pero ahorita sí. Yo no vi a Sano ahí. ¿Sano, no, Sano está por aquí? ¿Sano?
Sudado, patrón. ¿Eh? Sudado. No, está no nota ahí. Y que está sudado. Se bueno para quemar la grasa. Venga. Todo cero. A 10, imagínate. Patrón, se va oscuro. Ah, bueno, la conexión, dice no otra vez. Comparte una foto, video con los espectadores. Toma. Pon un grabo usted para que te hable con los palatos. Viene a poner la bola. Sigue ahí que te grabo a vivo ya el grupo, porque abrieron la cuarentena y ya podemos tirar un par de gente más. Ah, sí, eso es verdad. Ya abrieron, ya integramos un integrante nuevo. Vivo, ¿ya estás ready para tener grupo? Sí. Ya tú sabes que tiene que andar menos ahora en la calle. Dime, Jairo, ¿qué es lo que tú dices, chamaquito? Chulo, Jairo tiene una página. ¿Eh? Los Mocanos, Jairo. Ah, Jairo es mío. Tiene una página, Los Mocanos, y me tiene a mi novia, que no se sabe cuál me tiene más desesperado, si el coronavirus, Jairo, para que usted le haga un video de que exclusivo para él. Yo dije que sí, que se lo vamos a dar. Hey, Marcelo, ¿cómo está? Ah, esa no nos va a moda ahora, parece. Eso es más de coronavirus. Vivo, dime, eso es más de coronavirus. Se me está quitando. Hola, Sofía, ¿cómo está? Marcelo, mira cómo está el hombre fajado aquí. Temprano. Bendiciones. Dígale a Jorge que aquí no estamos jugando, ¿no? Estamos practicando. Estamos practicando ahora. No, que Jorge, usted sabe, ahí en la oficinita, tranquilo, ahí. Vivo, ahora que empieza tu cuarentena, ¿viste? Ahora que tú tienes que... ve, las salidas tuyas son del frente para acá, para entrar aquí a la casa. Para mi doña María, saludo. No, eso sí tiene vivo que cuida a Nelson más que cualquiera de los hijos de él. Vivo, que ¿dónde está la toalla? Tú eres famoso por pasar la toallita, vivo, y el agua está... ¡Ay, talento! Está ahí. Anderson Humor. Anderson, que llama ahí para hacer un live ahí, los dos juntos. Que Nelson va a batear ahora. Hey, where you wanna hit? Hey, ¿qué quieren ver a Nelson batear en la máquina? Recta, curva, slider. What you want to see, guys? Nelly, we're going to hit now on the hitting machine. You want to see him hitting a fastball, breaking balls. Ay, ay, ay. Dice Feli Hernández que usted no se cansa, chulo, ahí. King, dime. Ah, bueno, me ready para los rompientes tuyos, para la change, la vaina. Coño, si se va a jugar a Miami, ese hombre está ahí en Miami con todos esos cambios y toda esa vaina. Es que te la hora. El King, dime, ¿cómo está el King? Te voy a hablar ahí con el King. Dígale que lo llame. Dime, King, ¿cómo está? Mándalo otra vez, Anderson, mándalo otra vez. Anderson Humor. ¿Qué va a hacer?
El King. Nelson. Dígame. ¿Cómo está usted? Quieto aquí. En Carrellegua todavía. No, yo iba, me iba a motinar. Yo dije, ven acá, pero a Diel no me va a aceptar la llamada. Es que a Diel no tenía eso, Diel no... Oye, Feli, me tira la reta a veces. Ay. Yo no le voy a hacer daño, yo ya somos amigos ya. Eso era antes. Feli Hernández. Me mala fe con él, ahora lo más que yo le puedo dar un rolicito, una vaina así. Ay, mi madre. Feli. Nelson. Ah, pero venga acá, ¿quién fue que le dio la bola ahí? Adiós, pero Adiel tiró esa bola que chocó allá arriba, fue allá chocó. Ah, no, Adiel, pero y eso fao así. Atención, mi hermano Nelson. Dígame. Mire, tranquilo. Adiós, me quiere nadie. No, pero Adiel tiene un descontrol. Pero Adiel, ¿es bateando o tirando que él está? Mire, Adiel, pero está tirando de arriba, allá. Nelson, pero esa es la máquina. La máquina, sí. Ah, no, pues eso es ya lo de Adiel con usted personal. ¿Cómo fue? Yo digo, pero es probando la máquina. La máquina, sí. Ay, mi madre, Nelson. Pero esa vaina la bola. Me estoy poniendo ready para la red de Feli. Atención, Feli Hernández. No, Nelson, ustedes... Usted sabe que ustedes tienen que tratarse bien porque ustedes son hermanos. Por eso, no, yo eso era antes que yo lo tiraba a jorrón, pero ya eso es exquisito ahora. No. No, ya eso, ya ustedes dos tienen que tratarse bien. Nelson, pero una pregunta, Nelson. ¿Eso que se está mirando ahí es una pelota de barata? Eso que yo veo ahí como amarillo. Perdón. ¿Esto aquí? ¿Eso que se ven, eso es una pelota de barata? No, esto es una pesita. Ah, no, yo... Pensé que era de la pelota de ese mismo color que usted tiene, pensé. No, la de softball aquella. No, está en una pesita. Yo pensaba. Mire, pero ¿y qué hace Adiel por ahí, Nelson? ¿Pero qué hace Adiel en este país? Adiel vino por acá conmigo y se acabó aquí en este país. Ah, qué bien, no. Donald Trump lo está solicitando allá, que ¿dónde está Adiel, que no ha llegado? No, porque usted sabe cómo es, adhiere un ciudadano. Donald Trump está pasando lista de su gente. Perdón. Donald Trump está pasando lista de su gente y dice, pero ven acá, aquí me falta barbú. Así es, me está esperando a mí también allá, Vicky. Sí, bueno, Nelson, ustedes van a tener que ir para allá, Nelson. No, pero nosotros le caemos allá de esto, cuando nos dejen salir de aquí. Ah, bueno, Nelson, y dicen los muchachos que usted que se atreve a amanecer bateando pelota, Nelson. usted sabe que uno, hay que, imagínese, yo lo que estoy haciendo es que me estoy acostando tarde. Oiga eso, no, porque oye, usted sí. No, usted sabe cómo manejar la cuarentena. Nelson, ese muchacho que está poniendo la pelota, es nuevo ahí, el que tiene la gorra roja. Ah, ¿es vivo? No, ese del grupo aquí ya tenemos como 3 años con él aquí en la agrupación, pero como usted sabe que el presidente abrió la cuarentena hoy. Ah, ok, lo aceptó. Estamos integrando personal ya al equipo. Pero mire, él hizo, porque para ponerle la bolita a usted, en el palito que usted la batea, Nelson, hay que calentar, porque fácilmente tiene que poner 7,000 o 8,000 bolitas de arriba. A Diel se le cae el brazo, él la pone ahí. Mira dónde está Hernández. Atención, Feli Hernández. Feli. Sí, su hermano. Mire, Nelson, usted sabe que para acá los paqueticos son medio limitados. Déjeme ponerlo para que Feli lo llame. Déjeme despedirme de la chiva. Y nada, un placer saludarlo. Siga ahí. Adiel. King, llámame, King. Bueno, Nelson, cuídese mucho, hermano mío. Siga ahí, lo voy a seguir mirando, bateando ahí. Siga ahí, tranquilo. Cuídense mucho, buenas noches, sí. Llama, King, ya. ¿Con cuál nariz que tú no puedes respirar? Con la de Elvi Andro, que tiene esa nariz tan grande así.
El 15 fue, parece. El 15 fue. Dime, hermano Juan. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Qué se mueve por ahí? Ven acá, Juan. ¿Tú estás aquí en el país o estás en Estados Unidos? ¿Qué es lo que? Dime, dime. ¿Cómo tú estás? Tranquilo. Todo bien aquí, tranquilo. ¿Y tú? Aquí, haciendo para el swing. Ahí es, ahí es. ¿Tú estás en el país? Estoy, sí, aquí en mi casa, en Dominicana. Yeah. ¿Y tú? Okay. Aquí sí. ¿Todo bien? Uh-huh. ¿Y los viejos cómo están? También, esa gente, tú sabes, tranquilo. Estamos todos tranquilos aquí en familia, gracias a Dios. Ya, yeah. Salúdame a tu papá. Está bien, está bien. ¿Y dónde estás practicando? No, aquí, pues, estoy bajando para el complejo y a veces aquí en la casa y también para el 22, que un amigo mío tiene un play ahí. Ya, yeah. No, yo no he ido a play todavía, ¿no? Mira, Bremman ahí. Caballo ese, Bremman. Salió Bremman. Hey, Alex Bremman. Hey, hace de lo mío. What's up, buddy? How you doing? Él quería, tú sabes que él quería. Hey, I'm gonna tell you what do you want. So, the offer that you give me when I was a free agent. Oye, me salta él y que me tiene un regalo cuando yo vaya pa Houston a jugar. Okay. No, cuando vaya para Florida, ese fue el año pasado. Y yo le dije, ok, pues, yo lo voy a esperar. Cuando llegué para Florida, le digo, yo estoy aquí en Florida, mándame el regalo. Dice, no, pero era con Newton. Si tú estabas aquí. Sí, exacto, que si yo estaba allá. Qué león. Ay, ¿y entonces? Está bien. No, todo bien. Trabajando, ¿no? Pues tú sabes que hay que esperar que esto empiece. A ver si damos palo así, como tú le diste a Corbin. No, ya no. Oye, los palos bestiales que tú dabas, ya era todo el mundo. Tú le diste un palo. ¿Aquí por qué tú le diste un jorrón para el refil allá contra nosotros? Un relevista de ustedes, no me acuerdo el nombre, ¿no? Tira duro. Bueno, de todos los relevistas de ustedes tiraron duro también. Un gringo ¿a cuál, ahí. ¿A cuál fue que Juan se la sacó allá cuando fuimos allá? ¿A May fue? No, tú no mataste esa serie ahí. Parece que te cayó bien la comida. No, ese play está bueno para batear, en verdad. Lo único que es el frío, sí. Pero después está bueno para batear, está bueno. No, ese play está tan nítido. Ahorita Feli dice que nosotros no bateamos casi, dice él. Ya tú sabes. Bueno, nada, mi hermano, se te quiere. Hablamos ahorita. Está bien. Un abrazo ahí, cuídate. Cuídate. Adiós. No, Bremman, sí, Bremman habla español nítido. Bremman no más gringo. Pero el español de Bremman es duro, duro. Entonces no me dijeron que quieren que bate. Reta, el aire. King, tírame, King. Fifi. El 15 fue ya. Se va a dormir. Reta, vamos a batear reta. Reta, ¿qué está ahí? José me dijo que batiera reta. Vamos. Pues bien, atrás. Tira de atrás. La llave. Bueno, ahí está bien.
Te va a llevar rápido. Vámonos, pichón. Muy alto. Ahí. Ahí está el hombre J.K., el hombre J.K. El hombre J.K. Bebo, bebo, bebo. Escuchate, bebo, mijo. Está preparando el hombre para usted este año. Es para 40 que vamos. Sí, está subiendo. Parece la reta de Colt. Dijo uno, es 50 que quiere. Vamos con el aire ahora. Bueno, está como 95 la milla de la máquina. Dime, King. ¡Mi hermano! ¡Mi pichicón favorito! ¡Mi cuál pichón favorito! ¡Mi cuál pichón favorito! Dile a la gente, dile a la gente cuando tú me decías, móntate por encima ese cambio, móntate por encima. Yo era el pichicón de... Mi cuál pichón favorito. Ya lo sabes. ¿En qué está, manito? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está la familia? Bien, bien. Aquí haciendo swing. Qué raro tú. Dios, no hay de otra. Nah. Yo todavía no he tirado el primer bullpen. No. No. Yo tiro a ver. ¿Tú no has salido de la casa? No, a mi casa. Sí, yo te voy haciendo pesa ahí, dame que tú haces. Encerrado. ¿Oh, sí? Cerrado. Yo no salgo para ningún lado. Ya. Yeah. Ah, entonces empecé ahí en gimnasio.
No, aquí en la casa. En tu casa, digo, perdón. Sí. Ok. Y tú, puro batía. Puro batía y pesa, puro batía y pesa. No, tú estás, que tú eres un animal, tú no te cansas. Dime, nada más te vives en esto, no estamos jugando. Son las 10:20 de la noche y tú todavía estás bateando. No, que ya comenzamos ahorita, fue como a las 9:30 a batear. No, pues, yo ahorita voy a practicar mi cambio, ahorita en la piscina, voy a tirar cambio. Lo voy a tirar para la pared, a prepararme, mi cambio. No, eso es lo que te ha deseado. Ah, ya, y cinco, y punto cinco. Quítese. Y mucho cinco. ¿Y Jeremy? Jeremy, está bien. Mierda. Esta está como a 200 el aire. Ay, mi madre. ¿Y usted? Yeah. Ay, mi madre. Oye, búscate un casco, ponte un casco. El primo tuyo es lo que te quiere matar. Manito, saludándote, sigue lo tuyo, lo que te gusta, saludándote. Está bien, está bien. La verdad que te quiero mucho. Igual, manito, cuídate, un abrazo. Dale, manito. Ando piconazo. O bájala. Vamos al lado ahora. Mierda. Cuidado. Adiós, mijo. Atiende lo tuyo. Súbala ahí, chulo. Súbala un ching. Ahí está bien. Sí, está bien ahí. Vamos a ver. Tira y bate. ¡Ay! Cuidado, carajo, coño, chamaquito. Saliste igualito aquí por el teléfono mío. Antes de ponerte un caco a 10. Este piche está duro. ¿Teléfono?
¿Ese fue la de ahí? ¿La tenemos curva también o no? Vamos a meter curva ahora, sí, ¿verdad? Llame a Edwin, Edwin. A ver. Dímelo. Pero acá, tú estás trabajando después del juego. ¿Eh? Te están solicitando aquí en el chat. Que te llamara. Estás trabajando después del juego. Muchacho, no, que mira. Es que aquí, esto es sin. Oh. Y en el día esto es candela aquí. El calentón. Muchacho. No, y tú sabes que aquí no hay más nada que hacer, entonces... Ya, no hay de otra. Yo me metí en la vaca, pues tiene, y cuando veo bateando yo ahí... Acostarse tarde para levantarse tarde. No hay porque de otra. Rápido. Yo hice lo mío temprano hoy. ¿Tú trabajas de la mañana, Sí, yo empiezo 9, 10, así. Edwin. Pero hoy yo batí eso mismo, batí el aire y la recta. Ah, en la máquina. Y en la máquina. Sí, yo batí, yo tengo un par de días ya bateando, lo estoy bateando recta, el aire y curva, los tres. Esto es un lío, loco, uno entrenando así, loco, uno no sabe qué es lo que es. No es, imagínate. Uno tiene que, esto está como cuando uno está en triple A, que está esperando que lo suban. Adivinando, esperando esa llamada. Esperando que lo suban, es que estamos. ¿Y cómo está eso para allá? ¿Está tranquilo para allá? ¿No te está escuchando, no? Ay, que tenía esta vaina aquí abajo. Dale ahora. ¿Qué fue? Está tranquilo eso para allá. Sí, para acá está bien, gracias a Dios. Aquí en Las Matas, nada más hemos tenido dos casos, pero fue temprano cuando salió el virus. Pero eso fue temprano, ya se fueron. Y en Montecristi, en la provincia, tenemos como una semana y pico que no hay casos para acá. ¿Cómo? Pues para allá, ¿qué dice? Acá estamos bien, es que está caliente aquí, oye. Esto está aquí, feo, mi hermano. Aquí está, yo veo que para allá hay muchos casos allá para la Romana. Romani, güey, está fuerte, papá. Fuerte, está. No, lo que hay que estar es guachado, porque ahora como las abrieron, hay que tener más cuidado ahora. Ahora es que se va a poner feo esto. Uh-huh. Ahora es que hay que tener cuidado. No se están cuidando, brother. La gente está a los focos, como que están... Tú lo ves bebiendo en la esquina, a los focos, todo el mundo haciendo cosas, conchole, así, ¿no? Hay que cogerlo a 10. No, tú me dices que trabajando, pero por estar brincando. Si tú me dices que están en necesidad, yo entiendo. Pero tú lo que ves gente jugando dominó en esquina, bebiendo romo y así, dime. Ahí está la prima, ahí está la prima. Heidi. Oh, prima, sí. Prima. Me dio una. Me está hablando un con ella hoy. Me puse un jaque de subir a la luna hoy. Dije, para sudar, para quemar calorías. Y ya tú sabes, me dijo, no, eso no va, habla con Nelson Cruz, que él sabe, lo tengo. No, la prima, oye. ¿Te pone? Yo hablé con ella hoy, ya mañana empezamos la dieta otra vez. Porque oye, por más que uno haga aquí, uno, ¿sabes? Coge peso, uno no está jugando, nada más practicando, y lo que pasa es que aquí uno metió en estos campos, lo que uno es come, ya tú sabes. No, esta semana yo me desacaté, me puse loco comiendo, pues. Y subí 5 libras. Y dije, mierda, espérate, me llama la prima para ponerme en onda, porque... No es fácil, ¿no? No es fácil. Ya lo sabe, ya lo sabe. Pero hay que mantenerse. Uno ya con la edad que uno está, tú sabes cómo es, que cualquier vainita es para arriba que va uno. Cuidado, sí, cuidado. Ya lo sabe. Yo bajé mucho peso. Yo tenía... Desde... Tal vez con... Cuando estaba con Tessa y el año que jugué con... Bajé y me sentía bien. Mucha energía, mucha fuerza, ¿no? Me puse bien. La dieta que la prima me puso nítido.
Yo tengo que bajar 10, de 10 a 15, si Dios quiere. Sí, habla con la prima te pone... Sí, de 10 a 15, voy a poner para eso. Pero es lo que te digo, que uno trabajando, loco, y uno no sabe nada, es un lío, ¿entiendes? Entonces tú estás a los foques. No es lo mismo que bueno, te digan, okay, que yo estoy tirando, Eric, para el día 10, ¿tú me entiendes? Y que nos vamos el día 10, para ese, yo, en mi mente yo estoy preparándome para eso, para el 10. Bueno, eso dicen ellos, vamos a ver qué es lo que es. No, que pero, si no se da para ese día, va a ser difícil que se dé, porque que ya va a estar muy avanzada la fecha ya. Sí. No, pero yo creo que se llega a un acuerdo, esa gente no va a perder más por lo menos. No, nosotros no estamos hablando porque, que, por ejemplo, en el caso de ellos, mira, por ejemplo, yo estaba pensando en el caso, por ejemplo, de Cleveland, que no juguemos. Lindor va a quedar gente libre y ellos no van a poder conseguir nada. O el caso de los Dodgers, que cambiaron toda esa gente a Mookie Betts. Oye, los Dodgers, cambian todos esos muchachos por Mookie Betts y que no jueguen. Y lo pierden. No, y mucho arbitraje que van a perder, que va a ser un año nada más que van a poder jugar y ya van a estar gente libre. Ya lo sabes. De alguna forma u otra, tú sabes, no tenemos que llegar a acuerdo. En realidad, todo no conviene que juguemos, eso es lo que estamos buscando. Ya, claro. Uh-huh. Pero no, sigue metiendo mano ahí. A todos, hablamos ahí, saludos. A lo tuyo, ahí dale, bendiciones. Saludos. Cariño, hermano, cuídate. Bye, bro. La gente, vamos a batir a... ¿Curva, eh? Curva, vamos a batir a la curva ahora. Es un palo. Este piche está bueno hoy. A 10 encima de los 100. Vamos allá. Un poquito. No ponga caco a 10. Toma. ¡Hey, chamaquito! Gracias a los gringos que se pusieron esa malla ahí. Si no, yo creo que el pitcher voy a estar muerto ya. Tú vamos a pedir el pitch. Un pitcher que está a 100 mil. ¿Eh? ¿Que si quiero batear? No. Oye, ¿por qué? Yo soy pelotero. El patrón que tiene bateado, lo estamos ayudando.
¿Qué fue? Dime, Jonás, dime, ¿cómo estás? Ya tengo agua aquí, pero para hidratarnos ya. La velocidad sobre 90, 0.95 está, sobre 95. Breadman, llame a Breadman, llame a la melaza. A ver. No encuentro a Breadman, ¿no? Diga, ¿qué hay? Saludo a todos, saludos, bendiciones. Este hombre me estaba viendo. Nos vemos mañana. Aquí mismo. No, aquí dice Joná. Pero okay. Dime, bro. Mierda, pero tú ya vienes, tío. Le estoy cayendo. Tiene más barba que bien tú. Mira, aquí está papi quitado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ponme el súper ahí. Bueno, dije que tú no, dije que era mejor que tú estabas acabando. Vale. ¿Qué la qué? Adiel, dime. Súper, dígame. Tranquilo, man. Mira, los otros días me estaba acabando, tú dices que el VIP mío no sirve. No, pero es verdad, el VIP suyo no sirve. Lo que pasa es que... Está bien. No, mentira, el VIP suyo, pero nosotros dimos ese palo, fue por eso, pero el VIP suyo. Ah, ok, está bien. ¿Alguien tiene que pagar el responsable? No. Dígame. ¿Alguien tiene que pagar la culpa? Yo me hago responsable. Pon esa curva, tira duro, porque esa curvita está a 30. No, está duro, súper. Es a toda que está. O sea, curvita, hasta, yo la bateo con 70 años que tengo. Ah, sí, la curva. Lo primero pucho que me tiró estaba jangueadito. Después de para allá se puso nada. Ponla duro. Parecía ponla que duro. El aire era. Pon los 5 que yo tiro ahora, a ver si es verdad que tú estás ready. ¿Y abrieron el complejo ustedes? Nosotros vamos 2 veces a la semana con un número plano que está ahí. Todavía no se ha abierto oficial, pero tú sabes, uno va a ir a su práctica. Ya. Está bien. Un abrazo ahí. Me cuida. Hace falta sol, está muy blanco. No, imagínense que yo no estoy viendo sol, no estoy yendo al play, aquí trancado porque están yendo a practicar a la gente al play para evitar. Parece que le está dando la gente, tú sabes. Nelson. Dígame. Le está dando la crema pon en la madre, tú, parece. No, no, ¿qué crema? Yo no soy crema. Esto fue Joel que te dijo, porque Joel ahora te dedicó. Joel fue que dijo que luce la crema pon, que se me ponga de esa. Sí, eso es. Ahora cree que modelo. Ah, pues está bien, súper, cuídense ahí, Joná, hablamos. Ya tú sabes, mete mano, rompe. Saludos a todos, bendiciones, nos vemos mañana. Rompe.